de correr, donde está peor. Yo he encarado a los güeyes que llevan la ceremonia y les he dicho, a ver, a mí no me vas a poder cotorrear, a mí dime, tú invocas a las dos polaridades, es que es necesario. Yo no hago eso en las pláticas, ¿por qué tú lo haces aquí? Es que aquí es así, es aquí. No, 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 a ver, güey, a ver. Así aquí, mangos. Aquí se hace lo que nosotros decimos, no lo que dicen los seres espirituales. Entonces me he encontrado que estas micro religiones son un peligro para gente evidente. Que pues se pueden meter lo que quieran. Ay, pues sí, es fiesta. No, no lo veo mal. Pero eso de que yo me tomo algo para ver, pues aquí estás viendo perfecto sin meterte nada. Sí, 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 ahí sí, se contrapone. Siempre lo he dicho. Pues no, bueno, yo no la consumo para ver. No, te digo lo que se dice generalmente. Ah, ya. Uh-huh. De hecho, no me interesa ver. A veces veo, a veces no. Y pero ves perfecto, mi reina. Estás viendo lo que estoy platicando. Y si estás viendo lo que estoy platicando sin tomar nada, quiere decir que estás perfectamente lista para ver todo. Lo demás es fiesta. Uh-huh. Entonces, por eso les digo, se van a ir de fiesta, váyanse a su casa. Ajá, pero sí he encontrado ahí como sanación. Esa es la palabra. Sí. Y modificar como mis conductas. ¿Por qué que crees? Antes tenía. ¿Por qué crees? Por ejemplo, yo veía a los perros y... Ay, no, quítate de aquí. Ay, no, no, me vas a ensuciar. Y cosas así. Ahora ya soy como más empática. O sea, los veo, los acaso. Los aguantas más. Los abrazo, ¿no? De hecho, a mí no me gustaban los gatos. Y de noche a la mañana dije, ay, un gato, ¿no? Y ahí está mi gatita, ¿no? La chiquitita. A los niños, ¿no? Pero eso ya era como de la niñez, por cosas que viví de niña. Me chocaban los niños. Y yo, ay... Te chocaban las emociones. Ajá, o las emociones, pero bueno, de todos modos, ahora ya no siento esa, así como que, oh. Ahora vamos a hacer un paréntesis. ¿Así? ¿Qué crees que hacen los cristianos? Exactamente lo mismo que tú me estás diciendo. Te despiertan lo sentimental y te van llevando. Y al momento que te van llevando a lo sentimental, puedes empezar a tolerar lo que no te gustaba porque estás en tu parte de sentimientos. Por eso contigo también funciona así. Pues yo estuve en el primero. A mí me, ¿cómo se llama? Cuando yo nací, pues me llevaron al católico, ¿no? A la religión. A católica. Todos. Ajá. Y como todos. Al bautismo. Así es. Y entonces yo, ya de grande, pues le decía a mi mamá, no, ¿para qué me llevaste si yo no te di permiso, no? Así es, bueno, ahora yo lo veo así. Después de ahí, dije, no, esto no. Y me fui al cristianismo, ¿no? Y coincides entonces, conmigo. Y de ahí yo dije, no, la verdad es que no. Pero coincides que te van manejando los sentimientos de tal forma que pues, brinca. Es como sí. Que se va modificando. No te digo porque los cristianos, tristemente, en mi casa son conocidísimos. Pero no nada más emocional, sino también... Ahí va con dolor. Exacto. De otras formas. Exacto. Por ejemplo, ¿no? A lo mejor a mí me gusta mucho la carne. Ahora sí, como mucha carne me hace daño. O sea, como que mi cuerpo me dice, no, o sea, sí, carne, pero no. Y de hecho, cuando como carne empiezo a sentir mucha ansiedad, empiezo a sentir así como diferente, ¿no? Como la energía diferente. Entonces, digo, no, ya. Te voy a decir qué es lo que pasa contigo. Es lo que veo. Y se vale. Todos lo hemos hecho. Pues solo estabas de rebelde a la vida, porque pues la verdad es que la vida no está bonita. No, todavía sí. Exacto. Y has buscado pues salvavidas para tu tránsito. Si encontraste un salvavidas, está bien. Yo, si te fijas, soy bien neutral para eso. Si estoy en contra de los que me dicen que la medicina te escoge a ti. ¿Sabes cuántas veces me la han ofrecido a mí? Y ha habido gente que me dice, te lo pago para que vayas al Amazonas y la recibas porque la selva te está hablando. Güey, neta, me vale madres, carnal. Mientras no sea mi esposa, yo no tengo por qué hacerle caso a la selva. Se ríen, pero neta, conozco quien aventó y salió del trabajo porque se fue al Amazonas a recibir la medicina. Es que allá es un lugar maravilloso. No te preocupes, güey. Mira, métete al metro y vas a sentir el calor. Eso es lo único que estoy en contra. Y aparte tiene que regresar a trabajar. Sí, aparte. Pero hay gente que lo hace, ¿eh? De acuerdo, puede ser. En todas las técnicas, por así decirlo, en todas las herramientas, que es lo que, bueno, yo en lo personal es lo que busco, ¿no? Ser un mejor ser humano.
Porque no, o sea, de nada sirve que vaya a la ayahuasca, que vaya a terapia psicológica. Ah, sí, si no lo aplico. Si no lo aplico. Un mejor ser humano. De acuerdo. De nada sirve. No, y aparte, mira, yo he hablado con muchos niños y muchos jóvenes. Y justamente eso me dicen. Y cuando yo les hago ver que yo soy un adulto como ellos, donde mira, me vale gorro que se vaya a meter la gente si a la mera hora esté lista. ¿Y para qué tiene que estar lista? Para no depender de nada, para no enseñarnos el camino de la iluminación, para no decir que somos los únicos y que solamente por eso, entonces están listos, métanse lo que quieran. Ese es el resumen. Si a ti te está sirviendo, está padre. Pero ahorita tú estás viendo muchas cosas sin meterte nada. Sí. Te digo porque es lo que estoy oyendo, ¿eh? Que tú te acabas de ser consciente que estás viendo muchas cosas en perfecto control de tu parte mental y de tu parte espiritual, porque si quieres entender a las nuevas generaciones, así es como ellos ven. Porque hay niños que me han dicho, a mí me llevaron a la ayahuasca, que porque yo soltara, no tienes idea todo lo que veía Alejandro. Cuando hablé con los papás que son casados con la medicina y andan hasta con sus vestimentas, tu hijo no necesita esto. Y tienes que ser bien congruente, porque el hecho que tú necesites esto para ver, es primitivo para tu hijo y para mí. Me lo tuvieron que aceptar porque el niño se los estaba diciendo. Eso es contra lo que nos vamos a topar. Si a ti este camino te sirvió para ver eso, yo lo bendigo, ¿eh? Puta, necesitamos gente que vea esto. Que escojas cómo manejar el carro, en qué camino, está bien. Pero si tú llegaste a esta conclusión, y el hecho de ser mejor persona ni siquiera se va a modificar. Tú has sido la misma mujer desde niña. Quiere decir... No, sí, claro que sí. Has madurado por los madrazos, no por gusto. Porque ¿quién en este planeta se porta bien por gusto? ¿Quién? Nadie. Lo hacemos porque hay leyes y porque si no la esposa te corre o el esposo te corre. O sea, no por gusto. Vas a trabajar por necesidad, no porque quieras. No, pues es, bueno, en mi caso es más ya por conciencia, ¿no? Ya, ok. De como tú dices, un camino y tengo que ir... Sí, porque si no le hago así, tengo que robar, ¿no? Entonces tampoco es por gusto. O sea, si finalmente vas a estar preparada para hacerle ver a alguien que no dependemos de nada para nuestro camino, bienvenido, estás en el barco. No, y digo, bueno, es una herramienta más, ¿no? Sí, no es de acuerdo. Toda tu vida estés tomando ayahuasca, ¿no? No, y te lo respeto, y he visto mucha gente que se ha perdido en eso. Pero más gente que se ha perdido que la que ha salido. Pero bueno, pues digo allá, ni modo. ¿Gente nueva, algo más? Porque yo sigo... Dime. Para ya no molestar. Bueno, cuando era niña, yo sí veía un gris. Y era de mi tamaño. Y jugaba conmigo. Yo tenía como 6 años. ¿Ah? Pues ellos siempre como que me han buscado. Antes de que empezara lo del COVID, uh-huh, ¿no? Que la verdad es que... Yo nunca me protegí y nunca usé cubrebocas ni nada. Y pues yo sí, si no, mi esposa me mató por ir al súper. Y nunca me enfermé, ¿no? Gracias a Dios. Una semana antes de que dijeran que estaba el COVID, o que empezaba como todo eso, yo estaba en mi recámara, eran como las 6 de la mañana, ¿no? Todavía así como que no aclarecía, estaba como ya para que saliera, bueno, para aclarar. Como dice ella, una vibración así. Es un magnetismo. Ajá. Y entonces yo dije, ¿qué es eso? ¿No? No me asusté porque me han pasado muchas cosas y ya ni me asusto de nada. Y entonces en eso veo una luz azul, cómo entra por mi ventana. Y entonces yo digo, ¿esa luz de dónde? O sea, yo decía un carro, pero como estoy en el tercer piso, dije, pues un carro no. Cuando veo esa luz, ¡fum! Yo sentí como mi cuerpo se empezaba a elevar y yo salí por la ventana, ¿no? Era una nave, no era plateada, era un triángulo, toda de cristal, era una nave de cristal, de triángulo, y pues me empezaron a enseñar como todos los países, ¿no? Ya cuando me terminaron de enseñar los países, ¡fum!, me vuelven a meter y entonces yo abro los ojos y estoy en mi recámara. Y esa vibración otra vez... Pero se fue yendo hasta que se desapareció. Entonces yo dije, ¿qué me dijeron? O sea, ¿qué trataron de decirme? Que algo va a pasar. No, ¿cómo estuvo tu cuerpo el otro día? Pues bien. ¿Nunca has tenido, en tus días son constantes, dolor de ovarios, de riñones? No. ¿Nunca? No, pero más sin en cambio sí me atacan a veces. Es que fíjate bien lo que estoy viendo.
Los oscuros. No era cristal. Sí, era como Así lo viste, lo respeto, pues yo no estoy viendo cristal. Estoy viendo una energía que parece cristal. Y te están enseñando los países. O sea, te están enseñando algo. Te están distrayendo. Yo estoy viendo todo lo que te hicieron a la espalda. Cuando te estaban enseñando. Son conductas de ellos. Tristemente lo sé. A veces quisiera no tener la razón. Obviamente, pues sí. No es que te ataquen, es que está abierta la comunicación. Tú tienes que cerrarle con tu solo pensamiento. Acuérdate que cuando alguien te hace consciente, deja de ser una causa para ti. ¿Tú crees que a mí me han enseñado planetas y constelaciones? No, yo estoy ahí, yo soy el que las quiero ver o no. Pero en ningún momento, mira, pásale chiquito, este es Marte y Júpiter, nada. O sea, yo soy el que... Ay, güey. ¡Qué bonito está esto! Entonces le pregunto al menso de al lado. Esa es la conducta natural de un humano. Cuando te están enseñando algo es que te están distrayendo, ¿qué? Tu atención. Porque tus chakras los matan si les das de frente. Tristemente. Entonces obviamente tienes... Ni siquiera es el corte, es con tu pensamiento se van. Es muy importante por lo que viste. Nadie te lo había explicado. Suelto. ¿Y el gris? Pues, ¿quién crees tú que fue el...? Van calculando y se van acercando. Y cada, es así como, mira, es como un pretendiente. Ya me vio. Es un box. Ya lo volviste a ver, eso voy a darse un poquito. De verdad, y esa es la historia de los niños. O sea, de los, así me dicen, es que primero lo ve ya, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí. Claro. ¿Por qué? Porque va haciendo que vayas poniendo la menos resistencia posible. Pero, o sea, bueno, tú hace rato decías que nada más es sus papás, ¿no? Que pueden ser contactados los niños. No, para llegar a los niños, ajá, es a través de la energía de los papás. ¿Qué edad tenías? 6. ¿Tu mamá? No, mi tía. ¿Tu tía? Pero como casi mi mamá. No, me queda claro que hay un lazo entre ustedes dos muy bonito, lo veo. ¿Qué pasaba con ella a los 6 años con su mamá o su papá? Ausentes. Exacto. Y a veces la vida y el sistema nos hace crecer así. Yo soy huérfano desde chico, ¿eh? Y a veces nos hace crecer así por el riesgo de la vida humana. Obviamente ellos calculan y es un flanco débil. Por eso se acercaron a eso desde esa edad. No había, había ausencia. Y el lazo de los papás, pues como les he dicho, si tuvieron el valor para hacer el amor, allá hay un lazo energético. La ventaja es que no te deben nada a tus papás más que... La única misión de ellos es a darte la vida. Y mira... Es que es bonito cuando no los tienes a veces, ¿eh? No hay un lastre que cargar. ¿Sí te quedó lo que viviste? Sí. Dígame, señora. Bueno, voy aquí, aquí. Sí, es la primera vez. Hace como 3 años que canalizo y tengo escritura automática. Y ¿idioma? ¿Perdón? ¿Idioma? Yo, o sea, como que... Ok. La información, no sé realmente... ¿De quién...? Está fácil. Ah, no, ¿para qué? Nunca va a haber un por qué. Porque esa realidad nada tiene que ver aquí. Por mucho que te pase en algo. Fíjate bien, está sencillo, muy sencillo, pero es tu decisión. Recuerda que un ser de luz nunca te va a hablar en un idioma que no conozcas. Menos te va a decir algo de lo cual tú no estés enterada. Tú tienes que ser bien egoísta con esa habilidad que tienes. La tenemos todos, pero tú la tienes como... Como que la tienes muy, 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 muy afinadita, ¿no? O sea, eres consciente de eso. Sí. ¿Ahorita te están dando ganas de escribir? No. ¿Por qué crees? Porque hay armonía. Porque los seres con los que yo contacto son seres de luz. Obviamente no tienen que, la necesidad de escribir. Nada. Por eso te sientes como libre. Por eso él puede hablar libremente después de hace tiempo. O sea, se sienten guau. Wow. La gente que ya me conoce bien y como que se desplasma y ya se regresa a su casa. Ahorita por eso sientes esa paz. A partir de ahorita es tu decisión sentir esta paz en todo momento. Y quien no llegue a esta frecuencia de paz no tiene permiso de contactarte. Y vas a tener que ser bien necia, ¿eh? ¿Por qué razón? Pues porque obviamente aquí hay de todo. Brilla es oro. Entonces, si te pones a escribir es que estás no tanto canalizando, pero estás transformando en tu aura la energía de algún ser y estás escribiendo.
Un ser de luz se siente así. Igual que nosotros. Es como si le escribieras una carta a tu esposo, a tu hijo, o sea, algo muy normal. Tú tienes que aprender a ser muy egoísta, ¿eh? Sumamente egoísta. ¿Tú crees que yo no me aventé así? Sí. Si hasta luego me pasaron, si dije, no, a ver. De mi búsqueda, ¿no? Y cuando dije, a mí nadie me va a andar poniendo cosas raras, listo. Y me ha tocado ir a ver a gente que me empieza a hablar en lengua, así, no te voy a hacer caso. ¿Por qué? Porque no hablo ese idioma, me puede estar mentando la madre, no me interesa hablar contigo. Y luego se empieza a retorcer. Y me quedé hablando con el hijo, porque sé que es puro show, porque ya es el final. Se está retorciendo porque no tiene mucho tiempo para estar enfrente de mí. Y ya, se acabó de retorcer la señora, ni se acuerda cuando se le pasa. Listo. Te estoy dando pequeños tips, ¿no? Tienes que ser muy egoísta. Si te fijas, no me sorprendió. Solo te dije, ah, mira, así. Porque es muy normal. Esta habilidad la tienes desde chiquita. Es más, tú tienes una gran habilidad. ¿Qué se siente este arbolito? ¿Quién lo puso? Dame sus sentimientos cuando lo puso. Sí, muy bien. Tú puedes percibir la carga energética de la gente que pone algo. Puedes describir la carga energética del último que escribió en este pizarrón. Si yo te doy una moneda, puedes sentir la energía de esa moneda, de quien viene. Te sientas en el cine y puedes sentir la energía del que estaba sentado antes y hasta saber su estado de ánimo. Eso es ser vidente. Tienes que aprender a vivir con eso. Entonces, yo sé que no ha sido muy fuerte lo que has vivido porque no ha habido experiencias así como muy feas. Pero tienes una mala noticia ahorita. Es raro que yo te dé una mala noticia. Te estoy haciendo consciente. Y acuérdate, como decía mi abuela, bendita inconsciencia, mijo. Ahorita ya tienes conciencia. Ya no hay para atrás, ya no hay de que nadie te lo dijo. Por eso la gente que viene por primera vez, que ha sido testigo de algún ser oscuro y alguien lo está haciendo consciente de las acciones de esos seres, a la próxima el cerebro ya no tiene por qué no pelarlas. Te va a hacer ver de golpe. Entonces por eso te estoy también dando este tip. Tú vas a ser bien egoísta. Así como le dije ya, ¿con quién contactas? Exacto. En automático, neta, ¿eh? Tienes que estar entrenada. Porque luego la gente, o sea, ¿tú crees que a mí en la calle la gente no que me reconoce? ¿Tú crees que no hay evidencias que nos reconocen? Claro. Ay, cuánta luz, ¿con quién contactas? ¿Con los arcángeles? ¿Que tú no? Me sigo. Así de fácil, ¿eh? Porque me dije, ¿cómo le contestaste a su papá? Pues, ¿para qué me pregunta? Oye, Alejandro.